Bueno, gente, entonces bienvenidos a un nuevo video, a un próximo, porque les hice como varios videos de aquí de Mita. Aquí vamos todo el mercado, ¿verdad? Algunos se van a recordar cómo es el mercado. Miren, ahí, aquí venden de todo. Y ahí llevan limoncitos. Aquí compraba yo los zapatos, miren, en esta esquina del mercado del 15 de septiembre. Wow, no sabía que existía la zapatería. No sé si así se llama, Marcelo Vi. Bueno, entonces vamos a seguir, gente. Todo lo que es el mercado. ¿De tiro le queda un poquito grande? Bueno, ahí le di unas monedas a un señor. Pero no grabé, mi gente. Qué bonitas cosas típicas. Y seguimos para acá. Qué bonita ropa típica. Todo esto es típico, miren. Pueden venir aquí a comprar. Todo está súper nice, nice. Bueno, entonces. Ya salimos del mercado. Es la guay, miren. Aquí está todo el ambiente, miren, gente. Aquí hay de todo, boutique, miren. ¿Ah? ¿Qué? Allá está la farmacia Portillo y aquí rumbo al parque, ¿verdad? De Mita. Miren, así está todo decorado con las actividades del 15, ¿no?, de septiembre. Y este es el parque, miren. Todo aquí es el parque. El parque de Asunción Mita, gente. Esa es la fuente, la famosa fuente. Pues ahí son las festividades, ¿verdad? En la cancha, de los colegios que reúnen. Y miren qué bonitas uniformes, así, no sé si de Nicaragua o miren los trajes. O de Panamá o Costa Rica, creo yo. Ah, este es un video. ¿Son de colegio? Foto, pídenlo. Y es para YouTube. No sé si el mismo es. Creo que tú me viste allá en la Pollo Campero. Ah, ok. Miren ese niño. Así que saludos a todos los mitecos que los ven. Mándale un saludo a todos. Porque allá en Estados Unidos los mitecos igual miran. Saludos. Es, no sé qué colegio sea, pero están en... Venga, una foto. ¿Ah? Una foto. ¿Cómo foto? Así entre los... Ah, vaya pues. No, pues ellos se tomaron la foto como vieron ahí en el de portada, ¿verdad? Entonces, pues ahí va a salir, ya que son unos estudiantes muy, pues sí, ¿verdad? Educados y qué bueno, ¿no? Que sean así. Así que espero disfruten este video aquí en Asunción Mita, lo que es el parque.
seguimos. Y como miran, esa es una marimba. Y si miran el nombre ahí, Princesa Atahualpa, ¿verdad? Lleva el nombre, ¿verdad? De una princesa que fue en Atahualpa, ¿no? Una leyenda, ¿no? Donde dicen que la princesa lloraba. Y pues de tanto llorar se formó lo que es el bañuario, las aguas que existen ahí, ¿verdad? Pues tiene el nombre, miren, en esa marimba, Princesa Atahualpa, que está aquí ubicado en el parque, miren. Andan muchos colegios, gente, como vieron, ¿verdad? Anterior, pues los niños querían salir, ¿verdad? Y ahí van a salir de portada. Así que saludos, si ven, sigan estudiando siempre y sigan así siempre de amables, que eso es algo muy bonito, ¿verdad? Que nadie se lo va a quitar. Bueno, gente, como ven, se ve mucho estudiante haciendo sus actividades y es algo bonito, ¿verdad? Que van pues a... No sé si les muestre, porque como le digo, para que salga eso no sé a qué horas, porque aún no empieza, pero andan todos aquí en el parque, pues alistándose para los actos cívicos que harán, ¿verdad? Así que más adelante les muestro. Aquí es donde venden el hueso de los licuados, miren. Así que vamos a ir a tomarnos un licuado. Siempre comprando los licuados, miren, unos exquisitos licuados aquí viniendo, miren, del parque donde les mostré. Ya vienen ustedes y buscan donde se les guste más. Ahí como que es un salón, miren, de... Mi gente, veníamos de allá de tomar el licuado, miren, aquí está, y seguimos. Miren qué preciosa casa colonial. De estas casas así, mi gente, es muy poco ver, no es tan común. Son casas pues que existen desde los tiempos, diré, donde me imagino que estas casas son de las primeras que hicieron aquí en Asunción Mita, ¿verdad? Que son súper bonitas, como ven, de puro tejado, de puerta de pura madera, sus balcones así colonial. Y como ven, qué preciosa. Como les digo, casas así, o así como es otra, miren, casa colonial, ¿verdad? Y eso es lo bonito del pueblo de Mita, donde usted pues ve todavía, miren, casas así chulas, lo colonial. Qué belleza, miren. Aquí está todo el ambiente, miren, super nice. Hace rato creo que habíamos pasado, pero por el otro lado.
hasta las banderas de Guatemala, ¿no?